amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para todas aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartirles un video muy especial. Uno, porque les traigo centros de mesa o arreglos florales vibrantes, bonitos, con flores naturales. Y dos, porque no vengo sola, vengo con un canal hermano donde hacen muchas decoraciones y manualidades. Se llama Arte en Casa. Trabajan mucho con latas, frascos, cajas, papel, cartón, tela. Pero el que más me gustan son los falsos acabados, como el zinc, vitral, mosaico, enlosado. Sonia, su creadora, tiene tutoriales paso a paso muy fáciles de recrear. Así es, amigos, de que este canal tiene muchas propuestas, ideas para decorar tu hogar, así que no se te olvide pasar a visitarlos de parte de aquí del canal Savvy Sandy, darles un saludo y también apoyarla, porque yo sé que a ti te va a gustar todas las ideas que tiene ella. De todas maneras, yo les dejo toda la información acá abajito en la caja de descripción y también en el primer comentario para que ustedes vayan directo a su canal y la visiten. Ahora sí, vamos a comenzar rápidamente. Primer arreglo floral. Aquí en esta idea voy a usar este jarrón que es como ovaladito, redondo, transparente. Le voy a poner un poquitito de agua, como una cuarta parte más o menos, no mucho. Y después voy a poner un jarroncito cilíndrico, transparente también. Entonces ahora sí voy a poner estas florecitas que se llaman aliento de bebé o lluvia de bebé, nubecita. Esto le da un toquecito así como muy tierno, muy romántico, súper hermoso. Y también voy a poner de estas otras que son en color rosadito. No sé el nombre de esta plantita, pero si tú lo sabes, déjamelo aquí en los comentarios. De todas maneras, lo llenan con la flor que ustedes encuentren, que a ustedes les guste más. Y al final ya le voy a poner una velita eléctrica ahí adentro. Y mira cómo queda de precioso. Un arreglo floral muy tierno, romántico, pero muy bonito. Wanna move my feet, wanna jump on one. 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 Segundo arreglo floral. Aquí para esta idea voy a usar dos jarrones cilíndricos, uno más ancho que el otro, y voy a usar limones. Más o menos como 5 o 6 limones. Entonces voy a poner el jarrón más pequeño en la parte de adentro. Trata de que los jarrones sean más o menos como el mismo tamaño. Y ya después entonces voy a cortar los limones, pero los voy a cortar un poquitico más anchos porque tiene que ver mucho el espacio entre un jarrón y el otro. Pero si tú tienes los jarrones que son como más pegaditos o menos anchos, entonces corta los limones más delgaditos. Lo siguiente es súper simple, van a llenar todo alrededor con limones. Pueden usar también el limón verde, se ve muy bonito. Y esta es una decoración que se viene usando, pero se ve muy fresca. Y sobre todo da un aroma súper deliciosa con los días el limón. No boten las puntitas de los limones, así como estas, sino que lo que van a hacer es ponerla en la parte de atrás para que así el limón quede bien pegadito al vidrio, para que así uses el limón completo. Y ya llegando a la parte de arriba, córtalos a la mitad y los vas poniendo para que no se te quede el limón como tan salido. O si tienes huequitos, ponen medio limón nomás y mira, les queda así todo parejito, muy bonito. Si quieres, puedes quitarle las semillas a los limones, pero en realidad no importa, se ve natural así. Ahora sí, vamos a ponerle tanto agua al de adentro como a la parte donde están los limones. Si quieren, no tienen que echarle en la parte de los limones, pero me parece que queda como más bonito lleno de agua. Para este arreglo voy a usar dos hortensias de color morado. Quería que me le diera así como un contraste de lo amarillo y lo morado, se ve súper lindo. También el aliento de bebé y también usaré las rosaditas para que se vea muy colorido, muy alegre, muy bonito. O también creo que se vería precioso con unas rosas rojas o naranjas, amarillas. Bueno, aquí depende de tu decoración, de tu idea. Siempre trata de ponerle ramitas de estas verdes. Estas se llaman roscu, pero estas ramitas no solo son duraderas, sino que le dan mucha vida a cualquier decoración. Esto se ve hermoso en la cocina o en los comedores.
tercer arreglo floral. Para esta idea voy a usar de estos jarrones cilíndricos, pero también usaré este papel que es un plástico de burbujas, de esos que se empacan las cosas cuando uno las envía para que no se dañen. Entonces vamos a cortarle pedacitos. Voy a cortar unos 3 de ellos, los voy a redondear, a tratar de hacerlos un poquito más pequeños y redondos, y le voy a hacer un huequito en la mitad. Este plástico, como tiene un poquito de burbujas, entonces lo que va a hacer es que va a permitir que flote la flor. Vas a cortar la florecita y le vas a dejar un poquito de tallo nomás, un poquitico para que puedas meter ahí la flor dentro del huequito y ya pones la flor dentro del jarrón, entonces va a flotar. Como cuando hacemos las velas flotantes, pero estas son las flores para que no se mojen, porque recuerde que cuando la flor se moja mucho, no te dura, se daña más rápido. Entonces usa este tipo de papel que ustedes saben que es muy económico y que siempre lo usamos. Esta es una bella decoración no solamente para el comedor, sino para las entradas de las casas o si no la sala. Cuarto arreglo floral. Aquí voy a usar un bol tipo pecera, ya tiene el agua y todo, y voy a poner de las mismas florecitas con también con el plástico este que habíamos hecho. Es la misma técnica anterior, pero vamos a ponerle un poquitito del aliento de bebé. Y yo no tenía un bol más grande, pero si tú pones velitas flotantes, se te ve súper lindo, muy romántico para una cena o simplemente para decorar cualquier rinconcito en tu hogar. Se ve súper precioso esto. Quinto arreglo floral. Aquí en esta idea voy a usar dos bols, uno más grande que el otro. Estos son de metal color dorado y los voy a pegar con silicona caliente porque esta es una decoración temporal, entonces no quiero que quede pegado para siempre, pero sí lo sostiene muy bien. Entonces voy a poner un poquitico de agua con el alimento de las flores y vamos a usar tape. Esta técnica ya se viene usando hace muchísimo tiempo, pero yo quería tratarla a ver qué tal, a ver si uno hacía el arreglo floral fácil. Y entonces es simplemente poner de lado a lado el tape y luego cruzarlos, dejándoles un poquitico de espacio. Pero eso sí, trata de pegar bien en la parte del borde el tape en el bol. Le haces con la uña un poquito hacia alrededor para que quede bien pegado, pero no se te va a despegar. Y ya vamos a poner flores. Yo compré estas en amarillo que tienen un poquito de naranja. Eso sí, recuerda de limpiar muy bien la flor de todos estos hojitas que tiene alrededor, porque esto lo que hace es que se dañan un poquito más rápido y hace que se dañe la flor rápido. Entonces las voy a cortar y las voy a limpiar bien. Voy a poner 12 de ellas, dejando de vez en cuando espacios, pero más que nada poniendo en la parte del borde alrededor. Esto lo que hace más que nada es como facilitarle a uno de poner las flores. Y ya lo empecé a rellenar con el aliento de bebé alrededor. Ya lo puedes rellenar con cualquier otro tipo de flor, otro color, otras rosas diferentes, otra, si quieres poner hortensias, orquídeas. Bueno, aquí ya depende de lo que tú quieras, pero le vas poniendo todo hacia alrededor y queda una decoración súper linda, un arreglo floral para un centro de mesa bien, bien precioso. A mí me encantó usar esta técnica del tape porque de verdad que te hace el trabajo más fácil. Vea qué precioso ha quedado esto. Bueno amigos, espero que les hayan gustado esta y todas las ideas. A mí me gustó muchísimo esta porque tiene un olor a limón riquísimo. No se te vaya a olvidar pasar por el canal de mi amiga Sonia Arte en Casa. Así que bendiciones a todos. Acuérdense de regalarme un like. ¡Chao!